se hacen todos los días. Y opina, ¿no? Porque el señor Letterman, usted, el y tal, él es un producto. Pero él opina, pero no, él tiene algo que decir. Gisela es un producto, ¿no? Entonces son personas, son productos y personas al mismo tiempo. Y manejar cosas así me la da sensacional. Porque tienes que comenzar a entender cómo funciona la gente. Imagínate al fondo del sitio, al fondo del sitio conceptualmente hablando lo mismo que un periódico, ¿no? Lo que tú buscas es una audiencia con eso. ¿Cómo saber que ese diálogo, que esos personajes, que eso va a generar, ¿no?, una audiencia y mantenerla eventualmente en el mundo? Es como si la mayonesa hablara, ¿no? Es como si la Coca-Cola dijera, no, me voy a cambiar de color. Por eso es tan complejo manejar productos editoriales. Y cuando has manejado productos editoriales, pensar en manejar productos que no hablen, sería haciendo el marketing de una tarjeta de crédito muy bueno, ¿me entiendes? Porque el producto es inanimado, ¿no? Es un producto que no está vivo, ¿no?